Muy buenas pequeños saltamontes que estés mirando al horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 2. Muy buenas, vamos a jugar, con Manu da, que todo lo da. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, hola. No mira la tienda, Manu, hace algo de mirar un momentito. No hay nada. El chapulín colorado, aunque te metes. Abajo colores, pero no sé si tú los tienes, tú pillaste esto. Yo lo único que me sale abajo son colores y la mierda esa de etiquetas. Lo que me interesa a mí, la tienda de elogios, que es lo que vale monedas, lo tengo, me pone un día y 19 horas. Así que ese. Pues como tenemos que hacer show individual, pues, ¿estamos en solitario o quieres probar un pelota loca si te cuenta solitario? Es que aquí está el escalogón. Solitario, entonces. Con pelota, ¿no? Que a veces cuenta, pues a veces esas cosas cuentan. Bueno. No echamos una hexagonía de eso después de los hexagonos. Es que lo han quitado, increíble. A ver, amigo. Mm. Oye, he echado un solitario, aunque pierda la primera, no pasa nada. Nos dejamos matar. Ya está. Pues que te cuente, ya está, de juego uno. Siempre ponen las mismas en diaria. A mí siempre me salen más o menos las mismas. Pasa rondado de escuadrones, juega cualquier juego y juega un solitario. A ver, así. Y después las otras monedas, que me da igual, las de las monedas ni las mismas. ¿Qué tal estás, Emanuel? ¿Qué tal el día? Déjame que el juego este, que ¿cómo es? Ayer en 5 partidas me saqué todo. ¿Son 5? Gané una en solitario y otra en el otro. Fíjate. Yo la anterior la he ganado estuve 4 horas. Por eso, que como es de eso. Y en cambio en esta este. Lo hice más rápido. Lo hice a la tercera final, ¿sabes? Yo fue en mi primera final. Que llegamos 3. Pues salió lo del. Lo de los. O sea, esto, los rinocerontes. Y llegaron a todo el mundo y llegamos 3. Así gané yo otro día en primera también, igualito. Y nos salió la de. ¿Cómo se llama esta? La de. Montaña. La del vomiteo ese. Todo hay hundido. Mami, ¿qué rudo acaban de llegar? ¿Eh? Tiene un rudrato y hundido. Y se cayeron solos los otros, ¿no? Pues mira. Se caga. Y después eché 2 de la otra y en la segunda gané. Pues yo, me sale a mí, la primera final me salió Montaña Majareta. Cuando iba que iba bien, me dio el martillo final y me quedé rezagada y me la quitaron. La segunda, quedé en segunda posición en la de extraterrestre. Y en la tercera gané en Festival de los Saltos. Y ahí me conseguí el solitario, para el pirata. Vaya. Atacando aquí, atacando. Ah, si se ve la sombra, ¿por qué se ve la sombra cuando le da la gana a todo? No, pero ahora lo bueno es que los cabrones tiran la pelota cuando sale. Es que la pelota se ve como. No se ve blanca como antes, se ve. Diferente. La sombra sale del lado ahora. No te puedes fiar. Venga ya, tío. Están flipando, qué suerte han tenido ahí. Defender que nos quedamos con uno. Las sombras te salen en el lado y la pelota se sale en el medio. ¿Sabes? No te puedes guiar de la sombra ahora. Está distinta. Yo creo que la han quitado porque había gente que se guiaba de la sombra y pegaba una hostia guapa. Yo pegaba una hostia guapa por la sombra. Pero habrá dicho el nene. Yo miraba la sombra en vez de la pelota, pero no puedes mirar a cámara a placer, no puedes poner arriba hasta que tú quieras. Ya, daría más o menos el tiempo que va a caer. ¿Y coño pasa? Ah, vale, nada más, estoy confiando en tecla. Era más amarillo, ¿no? ¿Vale? Yo qué sé, yo soy daltónica.
Yo últimamente, da igual el equipo que me ponga, que siempre pienso que soy el azul. Como me gusta el azul, podría... Pues mira, que pesado, cuidado. Ah, es que tío, sale del tabla, hombre, tío. Voy a Cocudulu. Hay un parado ahí, tío, le va a ir de golpear el parado y todo. Ay, hombre. Golazo. No me puedo guiar. ¡Uba! Golazo, golazo. Vaya, va para allá. Que sale de lado, tío. Sí, la puta sí. Pelota no sale. Y sale por la derecha, sale, va por la izquierda, y si va por la no izquierda, va para la. Viene de los lados ahora la salida de la pelota. Visión contraria donde sale. Vale. Es sombrerito. Delantera pichichi. Ah, no me tengo. Golazo. No paramos. Golazo. Vamos, martillo, haz lo tuyo. Uy, qué paradón hecho. Vaya. Me la ha metido el compañero. La paro y en el remate me la han metido gol. Sí, yo pues salto para arriba y me ha dado después. A la final, ¿eh? Va a salir la de la gravedad la final de esta, yo no, está saliendo la... diferentes mundos. Pero esa que tiene toda gravedad. Yo que la gravedad soy malísima, ¿eh? Y yo. Ay. No es más claro. De darle mucho salto, poco salto. Final de la Champions y un pilota Luca. Bueno. Sí, ya. Ta 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 ta. Arati. Al burrón. Se la mete en propia tú, qué merluzo. Allá van todos. ¡Oh, qué golazo! ¿Qué se le ha parado al cabrón el cucurucho? Dale que. Pero vaya. Vaya. Uy. Buena de pecho. Vamos, defensita. Buena de pecho. Uy, si te pego bien ahí. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oh! Madre mía, qué paliza, ¿no? ¡Oh, balón de rugby! ¡Eso solo veo! ¡Muy buenas! ¡Buenas, Teo! ¿Qué tal? ¡Primera partida, chicos! ¡Primera partida! ¡Picotori al canto!
Aunque esta no la voy a marcar, esta. A lo mejor sí, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ah, no es Vicatoria! ¿Cuántas rondas son entonces? ¿A veces eran tres? ¿Pero qué coño? ¿La han cambiado? ¿El modo este? Ya, tenemos uno contra otro. No sé, estoy expectante. ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué coño? O sea, que el modo... Yo tampoco. Entonces, ¿qué dan? ¿Dan corona? Da una corona. No me da cuenta, ¿eh? Sí, da una corona. El modo normal, me gusta más el otro, ¿eh? La gravedad me gusta más. A mí me da igual. Me apañan a los dos. ¡Ojo! Final de la Champions de verdad, de verdad. Sí, estaba una corona, lo vi ayer. Yo eché una, me echaron la primera. Yo pensaba que era como siempre, te rondas a pelota loca y te dan 15 fragmentos o algo así, ¿sabes? Ahora, es tuyo, Marta, estamos todos aquí y nos vamos a caer. Ay, qué pena. Había estado bien, ¿eh? Estoy muerto. No, digo, sí, es en equipo, ganamos. Ah, que es individual. No. Tengo que ir igual, ¡ah, que no vamos juntos! Buenas, Marta. Hubiera molado que hubiera sido desde el cubo. Sí, sí. Hubiéramos llevado una corona todo. Fíjate que yo pensaba que estaba en parejita. ¡Sergiño! ¿Te metes, Sergiño? ¡La ¡Salto pro! Me gusta hacer el cabra. A veces me muero por hacer el cabra. Ya estoy mareado. Voy a echarlo al mundo, digo. ¡Salto pro! Lucas ha llegado por Lucas Sensei. ¿Te metes, Lucas? Sí, con Manu. Yo creo que va a meter Cristiano Jorginho. Suicidarme ya, Aguanta. Si aguantamos 5 minutos, ganamos los 3, ¿eh? Pero es muy difícil, ¿sabes? Sí. Tía, man, esto es levitar, ¿eh? Literal. Pero este no se muere. Como no se muere este, sabemos que uno de los dos la gana ya. Pues si era final entonces, ¿eh? ¡Ojo! No sé si es corona o no. Vamos a ver la hora. Es corona si lo pone. Ya he hecho una, lo que yo pensaba que iba a ser toda de fútbol, no una final así. Bueno. Vale, Jorfeño. Es verdad, corona, coño. Pero qué ha pasado, no. ¿Qué ha pasado? Que la ninja coja. Pero ha sido más justo. La final ha sido la última. En un momento entro. Y una corona para darme un ratito más. Yo pensaba, te lo juro, que era como el modo siempre de pelota loca. La tercera ronda, la final, pelota loca. Yata. Y te daban 20 fragmentos o 15. Yo ayer jugué una. Y vi que ponía una corona. Qué mal me he tirado ahí, coño. Me ha pegado un láser de eso, se me ha quedado todo el muñeco y se me ha acabado el avión. Se me ha ido el barco. ¡Ay, ay! Muy bien, Marta. ¡Madre mía! ¿Qué coño he hecho? Vaya, F, tío. Bueno, pues nada. No podemos salir, ¿no? F. No. Qué frutada. Yo pagué. Vaya time. Yo pagué. ¿2000 aluviones por 23 niveles, pero de verdad de la buena, dices. Me parece mucho para 23 niveles.
Me dice Lucas, yo pagué 2.000 por 23 niveles. Eso es plata, ¿no? No sé, pero son 16 euros. Bueno. 16 euros por ahí, ¿eh? Ah, lo que pasa es que no me he dado cuenta que está el culo uno de este. De hecho, puedes estar en el centro, me dijo Kenzie, en la plataforma y quedarte ahí. Hace falta ya los hexágonos. Así es fácil. Ya, va saltando solo el pinga-pinga ese, ya está. Entonces ya tienes a tu queridísima Hatsune Miku, ¿no, Lucas? Hola, Marta Esparro, ¿cómo estás? Ese Kenzie, cómo mola, se merece una ola. ¡Wow! Lucas, dame mi domingo. ¿Cómo que estamos séptimo y pasan los 10 primero? Pues te invito ya porque acabamos de morir, amigo. Pasados de primeros y estamos en la posición séptimo. No entiendo. Ya, yo tampoco. He muerto. Hola, Kenzie, amigo, ¿cómo estás? En la que me gusta a mí. Kenzie también tiene la Hatsune Miku. Aún así me faltan 20 niveles y tendré mi skin. Ah, que te queda pegar 20 niveles. ¡Gámbate! El ninja puro te da fe, Lucas. No mires a Kenzie que te va a dar envidia. No mires a Kenzie, Lucas. No le mires. Luego entra Jorginho, darle, chicos, que luego entra Lucas. Uy, Lucas, Jorginho. ¿Has visto qué guapos vamos? Somos iguales, Kenzie. Vamos con la imagen. Ya estoy al nivel 101. Ole, ole. Muy buena, Kenzie. Calla el vicio, Kenzie. Hay vida después de la consola. Kenzie. Nada, Kenzina. Te tienes Miku cuando despierta. Es antes de maquillar y después de maquillar. Yo soy la versión sin maquillaje y tú eres versión maquillada. Miku-chan de maquillaje. Así es. Arr, marinero de agua dulce. Me pica la barba. Sal a que te dé el sol, Kenzie. Ay. Ay, me pica la oreja, coño. La barba no, pero la oreja sí me pica. Si he hecho ruido, perdonad, porque me acuerdo siempre cuando me rasco que el micro lo tengo a la izquierda. Entonces a lo mejor es un ruido perturbador. Come la sai. Cole. La ¡Qué caída más tonta, tío! ¿Cómo me he podido caer ahí, boluda? ¡Ay, va! ¡Ay, madre mía, Marta! ¡Madre mía, no te creo! Atenea se ha unido a la villa de la coja. Muchísimas gracias, L, por el urqueillo. Y muchísimas gracias a Atenea. ¿Atenea no es de los Caballeros del Zodiaco? Pipo 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 pa, pipo pipo pa pa para Atenea. Muchas gracias
o seguirme y por interactuar en chat. Estamos jugando al Fall Guys. Hemos jugado una la pelota loca. Hemos obtenido la dicotoria. Hemos conseguido la ansiada corona. Lo hemos intentado en parejas. Hemos muerto en terrible sufrimiento. Ya estamos probando en escuadrones a ver si canta el gallo. Si quieres usar invocaciones, Atenea, mira este ejemplo. Bienvenida, que te voy a poner. Arroba Atenea, buen día. Muy bonito el nombre, ¿eh? Atenea. Fíjate lo que te he puesto abajo, donde pone ejemplo. Si tú escribes donde pone ejemplo, exclamación, voz, la palabra Ifuma, la puedes poner Ifuma, Imal, Iyata, Inani, la que tú quieras, y luego pones una frase en el directo y te sale lo que hayas escrito. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo veas cómo quedaría. Por ejemplo, de todas las palabras que hay ahí, voy a poner la de y ojos. Y luego la frase, digo, hola, Atenea, bienvenida, amiga, al canal de la Villa de la Coja. Y sale. Hola, Atenea, bienvenida, amiga, al canal de la Villa de la Coja. Me si hubieras puesto en vez de oli, hola, hola, si está. La siguiente ya podré entrar. Voy a pelota loca mientras me dan. Genial, la siguiente entra Cristiano Jorginho. Fíjate, tú pon Yagami. Para que salga el... Ahí. Ahí tienes la chuletilla, Atenea. Y también te puedes meter en la tienda porque hay 177 invocaciones, ¿eh? Hay muchas. ¿Esta qué ronda es? ¿La 2? Por la 3. Yeah, la 2. Pues ronda 2. No he hecho ningún café. Un balanceo. Marín. Estoy con la Coca-Cola. Me estoy terminando y tengo también una botella de agua. Delicioso. Ahora cuando vaya a entrar a Jorgeño, muy bien. Agua Gamer. Venga, Agua Gamer. Muchísimas gracias por la agüita. Me cago. Hostia, espérate, que hay hielo. Ya está, ya está. Activo modo ninja. ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué te ponen puntos cuando bebas agua? Pues, ¿por qué no? Es agua gamer del bate, es un agua especial que yo saco del bate. Es el antídoto de la picotoria. Venga ya, tío, me caigo. ¡Oh, no me caigo! ¡Ya, como he salvado! ¡No, no puedo! ¡Hostias! ¡Ni la gravedad! ¡Ay! Joder, es que pienso que es con gravedad y no es con gravedad. Vale, vale, vale. Vale, vale. Venga, sal tubito. ¡Ay, con desprecio! Más cupido. Estoy un poco malamente, ¿eh? Pues mira, escríbete como la has puesto, Atenea. Exclamación, voz, hola, espacio y pon una frase. Pon algo, escribe algo y te sale. Tienes que poner un canjeo de puntos, manda. Que sea medio alto. 2.000, 3.000 puntos, 5.000. Te tiraste toda una partida del Fall Guys sin hablar. Pero es que yo sin hablar. Ahí está el tema, ahí está el tema. Soy te agua muy fácil. Mujer con la mano en la frente, tono de piel claro. Ahí, ahí. Yo lo veo. Y punto. Lo tiene mucha gente, lo de calladito o sin gafas. Hay gente que se quita las gafas. Vale. Si pones, por ejemplo, Atenea, para que veas cómo se hace, mira. Yagami, fíjate debajo de donde pone ejemplo. Vaya. Si tú pones, por ejemplo, exclamación voz y baila. Sí. Vámonos a por la bicotoria. Y sale. Vámonos a por la bicotoria. Y cada palabra de Ifuma, Imal y Yata son diferentes animaciones. El ejemplo te lo puse abajo. Pues no lo sé. Me lo he encontrado hoy. Cuando he ido a comprar al Mercadona, estaba aparcando en el garaje. Casualidad de la vida. Te da un besito. Sí. Y luego adiós. Adiós. Un besito y adiós. Ando así. Ando así mareado, ¿no? Pues yo también estoy un poco revueltilla, ¿eh? Yo me he mareado con la mierda de la final esta, pero tengo la almóndiga en la boca. Creo que ya le entendí. ¿Qué hace este?
Así sí. La toca el tonto. Perfecto, perfecto, Astenea. Aparte, a ver, las de exclamación Yagami son para el personaje de los Jasmine, que se llama Yagami. Pero tengo más invocaciones. Mira, tengo una de hola. Mira, por ejemplo, hola. Hola, Atenea, por ejemplo. También tengo de estudiado, dices. A ver, estudiado. Esa de Cindy, del final 15. Para ver todas las estudiado. Para ver todas las invocaciones, si te metes en la tienda, vas a ver todas las invocaciones que tenemos. Son todos dibujos de aquí, la menda, de la anilla de la coja. Ronda 3, entra escapangos, no me toques, fandango. Ya no dibujas. La última hice los del de la sofá, se hace poquito. Desaparece épicamente como ninja que no soy. ¿Has dicho alguna vez al chat que hiciste un juego? Se lo dije a Sefido, sí, del Final Fantasy, pero no está terminado. Porque hay algunas pantallas, como la del arma diamante, que era tan grande el bicho que Iván y yo no sabíamos cómo ponerlo. Se cerraba el juego, ¿sabes? Pero se puede jugar a dos jugadores, me han tirado cerdos. A dos jugadores y todo, ¿eh? Y se puede montar en chocobot y hacer pedos. Que tú lo jugaste, si me dijiste que la abejita esa que te tiraba espinas por el culo, que no iba muy rápido, los aguijones, y tú podías estar esquivando todo el rato ese aguijón. Y como tú lo jugaste, lo aceleré. Para que no tenga el buque ese, me acuerdo yo. Ya me acuerdo, yo jugué por tu novio. Ya me acuerdo. Tú fuiste un testeador del juego. Lo testeaste. Yo. Ay, por Dios, me pega un puño a eso, tío. Me están dando la paliza del cielo. ¡Eh! Eso ha sido agresión. ¡Madre mía! Ahí. Ahí. Y se tiene que apagar el viento, sí. Espera, que se apague el viento y tira. Sí, como se apague, tiro para adelante. ¡Yata! ¿Cómo van en el trabajo, tío Luca? Le dice Manuel. Ya tenía que haber tirado ya. ¡Lo sabía! Pues ya me acaba la Coca-Cola, ya solo tengo agua. Reines del bate. Pole 1 y 2, dice Kenshi. Bailecito de los pasos prohibidos. Bailecito de los Oye, pasos Kenshi. Prohibidos. El skin este que te compraste tú. Del pressing cash. Ese nunca te veo yo con el puesto. ¿No te gusta mucho? El Task Taker este, el. No me sale el nombre. Undertaker. El Undertaker. El enterrado. El enterrado. Ese. En España. Se lo compró Kenshi y no. No te he visto apenas usarlo. Ya, se lo pillé por el capricho, lo usó un par de veces ya. Kenshi, ¿qué ha pasado? Kenshi, el enterrador, sí, lo tengo ahí. Es que estoy usando la skin nueva. ¿Pero te gusta o? ¿Qué número le pones? Del 1 al 10. ¿Cuál te gusta más, el enterrador o la Miku-chan, por ejemplo? ¿O cuál sería tu skin favorita? Aunque no la tengas, ¿eh? ¿Cuál es vuestra skin favorita? La que tengáis o no, escribirlo en el chat si estáis por ahí. Escribir. ¡Eh, cerdo! No. Hijo puta, Marcelio, que me estás siguiendo, tío. Sos campeón. A mí mis favoritas son. Cualquiera de ninja, como la del ninja maestro, el Jin Sakai, me encanta. Los boxeadores, color de béisbol, el caballero, me encanta el caballero, la verdad. El caballero me gusta mucho. Se rompe. También, esto también. ¡Ay, ay, ay! No, el puto martillo, mira.
Puto martillo de mierda, tío. ¿El pendejo está a acabar alguna partida o qué? Ahora entra Jorginho, cuando acabe esta. Entra cualquiera, coño. No ha entrado ni una. Ahorita es la rubia con falda de bruja dorada. La rubia con falda de bruja dorada. No, no te creo. No, no, no. No. No, 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 no. Eso no es seriedad, que sí. No, 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 no. Mira, está jugando Cristiano Jorginho el hielo fino filipino ahora mismo. Y nosotros vamos a jugar el tufo. Como odio esta pantalla, tío, de verdad. Tú también. Pero, a ver. Como pero, toca a mí, la tenéis clara. Pero me lo juras, de verdad. ¿Lo juras por tu alubia más querida, en serio? ¿Te gusta la maripili con la falda dorada? Joder, Kenzie, qué gustos tienes, más exquisito. Me gusta el oro. A ver. A ver, sí, el color azul, concéntrate, Marta, eres azul. Sí, y... tú no eras español, ¿no? De Chile. Te digo por la fama que tenemos los españoles con el oro. Vale, vale. Tartaker, pepe. Ah, estoy rodeado, tío. Me ha pillado, sí, sí. ¡Que viene! ¡Ay, se ha caído! Menos mal que se ha caído, ¿eh? ¡Uy, ese hijo de frutas! No le vi volar, tío. Me queda la parra. El amarillo, tío. ¿Dónde está? Y ahora amarillo es el cabrón que falta, tío. Allí, ¿qué? Donde está la Kenzie. Está Kenzie. Y el otro ventilador. Le veo. Por final hemos quedado uno, ¿eh? Solo he aguantado yo. Menos mal. Y luego 6-1, tío. Los pelos de una rana calma. Final, chicos. Que no sea vale cósmico, por Dios. Un basque va a salir. Pero si no vale cósmico, entonces, antes que el basque. Mira. Hola de Chicho, que ya de verdad. Vaya. Tienes que ser la Champions. Vale, cósmico. Bueno, a Kenzie le mola. A Kenzie es su favorita. Claro. Y como es su favorita, encima le voy a poner su música también. Que sé que le gusta. Somos 3 contra 4, ya te digo, ¿eh? Pues mejor que no lo digas, porque va a ser más humillante, ¿eh? Somos 3 contra 4, bro. No, nosotros somos 3, porque yo ese pendejo no lo cuento, ¿no? No ha llegado a ningún final. A ninguna pantalla ha llegado, ¿eh? Vaya. Ah, va súper lejos, tío. Por la izquierda, mata. Ahí se cae, aquella se cae, pero por aquí puede ser. ¡No! Si bien sigue avanzando mucho, no. Yo me quedo, calla. Memoria de pez, dale, ok, que sí, dale caña. Buena, Kenzie, buena. Kenzie, qué cabrón. ¡Gigi! Y el cabrón que aquel ha llegado con él. Siguiendo el rastro de Kenzie. Pues si no, no llega ni por más. Buenísima. Pero qué ha pasado que Kenzie, Manu y Marta han ganado y su victoria se han llevado pim pam pum. Toma la casitos chi. Toma la casitos, toma victoria chi. Sí, rondacas. Y me quedo. A ver. Y otra corona, ole. Pero mientras está bueno. Jorge, vi un momento por un café rápido. ¡Yata! ¡Yata! ¡Buenísima! ¡Gigi!
Me quedé al final y no se pudo. Ay. Ahora ganamos una contigo, por fin. Ahora ganamos una contigo. Lolo, lolo, lolo. Cristiano, Jorginho. Voy a poner a Cristiano Jorginho. Cristiano Jorginho. Ahí ya está, preparado. Cortar. Perfecto. Yo me voy a poner otra skin. No sé cuál. Ah, voy a poner el boxeado. Que hace un huevo que no me la pongo. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Yo tenía uno que era unicornio, ¿no? Que era blanco. Con dorado, me está doliendo la tripa. Tenía cola abajo. Así. Y un buceado. Chao directo. ¿Qué hay, Marta? Vamos. Buenas, Cristiano Jorginho. ¿Y quién? ¿Quién es el que no ha respondido? Sí, no, la salude. ¿Se dice que eso, no? ¿Qué dice? ¿Eh? Significa eso, ¿eh? ¿No? ¿Qué dice? El que no lo toca el sol. ¿Que no lo toca el sol? Sí, ¿no? No sé. Pero poca calle pilla. O está en nivel 100 y pico ya del Fortnite. Ah, tiene 101. Si tengo yo 90 y pico. Y le echamos 2 horas y media o 3. Depende del día. Un viciado. Claro. Sí, pero tú, me dijo Jorginho que el Aitorek lleva 150 o por ahí me dijiste, ¿no? Y él juega, le da 8 horas y... Pues claro que esa gente no se suba al nivel. No, al Aitor no, jamás. Bueno, la meta todo el día jugando, tampoco... Solo, sí. Falgáis 24 horas. Joder, cosa. Sí, ahora ya deja el directo ahí puesto, ¿eh? ¿Sin jugar o qué? El otro día estaba... Sin jugar, deja el directo, o sea, con una especie como de... Carrera de... Carrera de canicas. Yo ya lo vi que estaba durmiendo. Directo de... A lo mejor necesita... Le exige Twitch X horas de stream y si se ha cansado, hace eso, le cuenta el tiempo ese que está no haciendo el directo, pero le cuenta como tiempo, streameando. Algo de eso tiene que ser. No, es insensible, de hecho, que hace mucho de esto. Así que pilla más suscripciones, bien. Ay. Ahora puesto con el tripo, pero encima va a poner 50-50. Antes estaba 70-30, ahora 50-50. Ahora se lleva Twitch el 50% de los streamers, ¿ok? Madre mía. ¿Cómo está cambiando, no? Antes se llevaba antes era 70-30. Vamos, sí, hacía un 30% Twitch, y ahora un 50. Nos ha subido un 20% así de la nada, ¿no? Ahora se lleva un 50. ¿Cuánto eres? ¿Cuánto es? Perdón. Antes llevaba un 30. Antes era 70-30. Ya era un 50. Y ahora hay 50-50. Y están pensando hasta quitar los Prime. Si quitan los Prime, más de uno se va a ir a la mierda. Hombre. Lo que pasa es que la gente se va a ir a otras plataformas. Nada. Pues YouTube está creciendo ahora. Se va mucha gente a YouTube. YouTube no tiene la aventura. O le van a hacer como Ninja, ¿no? Que está en todos, está en Twitch. Está en todas, sí, no streamean todas a la vez. ¿Cómo se llama? En Twitter. No sabía que se podía en Twitter. Creo. En TikTok, en Instagram. Ese video, pero te dan el 55% de los anuncios, han dicho. Claro, pero te quitan el 50% del otro.
Pero por eso te estás metiendo nueve anuncios. Ejemplo, por ejemplo, y yo, Juan, es un streamer de los más grandes y él no mete anuncios a nadie. Ni un anuncio. Sí, pero se los mete Twitch. No, él no tiene anuncios. De hecho, le han echado la bronca a Twitch por no poner anuncios porque se podía ganar una pasta. Y él no pone anuncios. Yo, gracias que me lo he visto, no me ha salido ni un anuncio, ni uno. Pero es que han hecho eso ahora. Han puesto el 50%, pero para compensarlo, te ponen muchos más anuncios. Para que gane. Ya, pero joder. Pero no ganan lo mismo. Para la gente grande, pero para la gente inexistente. A ti le da igual. Y hay algunos que no están a favor que te metes a ver un stream y te salta anuncios de 9 anuncios seguidos, ¿sabes? Eso es una burrada, tío. De 30 minutos. Pero muchas veces, tú ves, lees los chats y mucha gente dice, hostia, me ha salido 9 anuncios seguidos de 30 minutos. Venga, hasta luego. Y se largan, a ver. Si le están saliendo todos los anuncios. Yo sí estoy, ¿eh? Me salen 9 anuncios, chao. Luego mañana. Nos vemos mañana, que vaya bien. Pues el streamer que os digo, el Illo Juan, no mete anuncios. Y ya te digo, que él si pusiera anuncios, se forraría, ¿eh? Porque es un streamer muy grande. Pero él dice a mí no me gustan los anuncios, dice, yo no voy a poner anuncios en mi canal. Dice, porque te puede salir un anuncio y estás viendo un juego de historia y la gente lo ve y dice, claro, me estoy perdiendo, pues, hasta luego. Te sale el anuncio, los cojones. Y es grande. A veces siempre coincide, pero están los buenos. El propio Twitch le ha dicho, oye, que sabes el dinero que estás perdiendo, chico. Pero él mira por su gente, tío. Está... Poca gente lo hace. El Ibai, el Ibai, por ejemplo, los eventos que hace no mete anuncios ninguno. No, nunca te sale ningún anuncio. Y en la verdad tuvo 3 millones y pico de cosas. Pero tú imagínate si hubiera metido anuncios. Ya te digo. Sí. Y no saltó ni un anuncio. ¡Ole, que sí! Tenía su propio anuncio del mismo evento, porque le patrocinan y eso, pero ya está. No te salta los anuncios en el directo. Se cansó de esperar Marta. Ya está. Marta no espera a nadie. ¿Y qué? ¿Cómo? No me he enterado. ¿Ha pasado? Ese boxeador con cola. Es un lobo boxeador. Ojiño, ¿qué opinas tú de un canjeable de 5.000 puntos por tirarse una partida silenciosa, Marta? Este directo está patrocinado por Jarabe de Manzana la Gama. 5.000 puntos de canal por silenciar, si no, ¿cuánto tiempo? Bien, te manda una partida a la gama de Fall Guys. Ah, la partida completa. Sí, la ronda completa. Del principio hasta la final, por ejemplo, si llega. ¿Puede ser? Lo está diciendo él. Me quiere callar y no sabe cómo, el cabrón. A ver. ¿Tú no lo ves mejor eso? Que da un sorbito de agua. Yo bueno, que es una variante de punto. No sé. Es una variante de gastar una buena cantidad de puntos. Claro. Está este lobo, que en sí. Y puede ser entretenida incluso. Claro, esta me pone. Mira, me pone hasta piñata y todo. Y parezco el Kratos lobo, Tengo que hablar con Pimoncilla, yo. ¿El que tengo puesto sí, o el otro que he puesto antes? Y pues seguro que está a mi favor. Habrá que charlarlo con el administrador con el manager. Habrá que charlarlo con el manager. Si el que tienes puesto. Menos 5.000. Bueno, claro, así no lo ponga tanta gente. Bueno, es una cosa fuerte, 5.000 y no gasté 500 puntos. Claro, que si no me están, sí, me están no, callando, me callan todo el rato, Por eso, tienes que poner los 5.000 y 10.000. Muchas gracias, hermano. Que sea algo exclusivo. Sí. Claro. Sí puede ser, Yo he visto para ahí muchos streamers que tienen puesto a lo mejor 1 millón o 2 millones cerrar el stream. De punto. Pero claro, son streamers un poco grandes. Tengo un Chamulay en el canal. Ese Chamulay, cómo mola, se merece una. Hola, wow. Hola, Samurai, bienvenido. Estamos jugando al Fall Guys, hemos ganado una. Hola, Samurai, bienvenido. En solitario hemos ganado otra. Hemos ganado otra en escuadrones y si ganamos esta, sería la tercera seguida, ¿no? Ha ido en ese orden, ¿no? No hemos perdido, ¿no? Hemos ganado dos seguidas. Hemos caído en pareja. Antes que la victoria.
O sea, ha sido primera, pareja derrota y luego victoria. Vale, vale. Cupo. Vale. Otra opción sería... Otra opción sería hacer un dibujo. Muy buena, se lo veo. Uf. Un dibujo por puntos, claro. Yo es que dibujo. Para dibujar hay que tener muchas ganas, ¿eh? Muchas. Me cuesta mucho, ¿eh? A ver. Sí. Que cualquiera le puede costar un dibujo. Pero también es parte de la idea, ¿no? No, si dibujos era que no he hecho yo en el canal. Tengo 177 dibujos. Sí, pero me refiero a uno personal. Ya, ya, ya. Personales también he hecho, ¿eh? A Pony, Feliar, a Lucas. Sí, a ti, que... te tengo uno, solo veo. A Manu. A ver. Sí, tenemos. ¿Qué falla aquí? ¿Cuál falta? Falta una allí a la derecha, abajo. ¿Cuál sobra? Ya no sé. Ya me confundí. Así. Eso está así. Y está aquí. No, no, pero deja... Ahí. Ahí está ya. Clasificamos primero, no, no pasa nada. Ha sido un mareo mental aquí, ¿eh? Buena, aquí buena, la buena. Marta hablando con la solo veo. Estábamos todos aquí... confundidos, ¿eh? Era un porqueíto de organización los dibujos, ¿eh? Como que hay que darle un poco más de prioridad al diseño. Pero bueno. Hola, solo veo, ¿qué tal? Soy Manu, encantado de conocer. Hasta se te ponen los dientes en el... Sí, sí, me sale la piñata de los betes. Te voy a chupar la sangre. Soy un vampiro o un lobo. Marta, noticias de Fortnite. Cuenta, cuenta. Prensa, prensa. ¿Qué nos va? Ahora sí. Hay arma nueva. ¿Cómo se llama ese arma? Que es un subfusil, un fusil de asalto, un franco y otro objeto nuevo. Del Fortnite está hablando Emanuel, Samurai. ¿Qué, no sé qué ronda es esto, si la 3 o la 4. He puesto 3 por poner algo. Ronda 3 o 4, no lo sé. Pasar por el aro. La que te puede salir caro. Dice, ¡ay, el samurái! Yo decía para el fal. No, no, Emanuel está diciendo para... del Fortnite. Emanuel está hablando del Fortnite. Samurái. Emanuel siempre cuando habla de algo es del Fortnite. Él no... Este es como no, no es su pasión. A ver. ¿Cuál es? 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 No veo. ¡Ah! Me la va a quitar en toda la cara. ¡Ay, hay una dorada, tío! Abajo. ¡Ay, que era con gravedad! Me cago en tu Marta. Me la ha quitado la roja, tío. Me he metido, pero no me ha contado. Qué frutada, tío. Qué frutadiña. Joder, los Dinky Winky. ¡No! Qué castañazo me ha dado, tío. Nos están alcanzando los azules, con la tontería. Están alcanzando, están alcanzando. Vaya. Eso es una dorada, ¿no? Ah, no, no, es blanca, blanca. Es blanquiña. Vaya, qué hostia me he dado. Vale. Cole.
Buena, buena. Gigi. Buenísima. Dice Manuel, se llama pistolas de piringue explosivos, la arma nueva. Lo que añadieron. Samurai, yo siempre soy de información de noticias de Fortnite, de Fall Guys. Ah, de Fall Guys también. Y lo que pone, pues lo comento. Dice, y siempre lo comento. Dice, yo preguntaba si había cupo en el escuadrón. Si se va alguien, sí. Por ahora estamos llenos, ¿vale, Samurai? Por ahora estamos llenos. Si se va alguien y estás por aquí, pues le entras. Te dejo aquí mi ID. Si luego se va alguien, pues te... le entras tú. Final de la Champions. Me alegro por ti, Kenshi. Vale, cósmico. Estoy odiando un poco. Un poquito. Estoy odiando el ballet cósmico, eh. Un poquito solo. Venga, pues la tercera dicotoria, chicos. Yo es que suelo jugar siempre con amigos. Suelo jugar con ellos. Pero es que a veces un amigo se va. Pues alguien del chat se puede meterle, ¿vale? Pero suelo jugar siempre con Jorginho, con Kenshi y con Manu, con Tío Lucas. Suelo ser mi equipo base de Fall Guys. Ay. Me cago en todo, Marta, qué mala eres. Ay, nada, nada, que soy tontita, haciendo al revés, me lo van a quitar al final. Ay, Dios mío, Marta, qué horrible. Ahora sí, ahora sí. ¡Ahora sí! Me he tirado un siglo. ¡Qué mala! La odio. Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que Cristiano, Jorginho, Kenshi, Manu y Marta han ganado y su victoria se han llevado pim pam pum. Es que casitos, sí. Lo estaba haciendo al revés, la estoy en burra, muy burra. Me tenía que ir para la derecha y me está yendo para la izquierda. Contra camino, ¿sabes? Me estaba perjudicando a mí misma. Sí, sí. Pues 3 victorias y 2 coronas. Y tomate, Kudas, ¿eh? Hecho tomate. Yata. Yata.